Muy buenas. Vamos a ver. ¿Os acordáis de cacharrito? Vamos a engancharlo. Espacio. Y alguna cosa. Lo dejo aquí en la mesa. Y vamos a empezar. A ver. Lo primero que vamos a hacer es, como no, conectarnos a él. Y voy a enseñaros un par de trucos. Bueno, aquí tenemos la consola, como ya hemos visto. Pulsamos el botón y se enciende. Pulsamos el botón y se apaga. Eso lo sabemos hacer, que lo hicimos el otro día. Bueno, un par de detalles que creo interesante. Y aquí buscamos Tasmota. Commands, ¿vale? Mota Commands nos lleva a un espacio en la web, ¿vale? Es que hay una serie de controles y de cosas, ¿no? Bueno, son comandos que se pueden escribir en la Mota para obtener funciones, para configurar cositas, para muchas cosas. Hay un montón, como estáis viendo, ¿eh? Bien, nos vamos a Wi-Fi y el más interesante es este. IP address. ¿Vale? Con IP address podemos fijar la dirección IP que va a tomar nuestro cacharro cuando se enciende. Y así no tenemos que buscarlo con el fin que hicimos el otro día. Además, nos es más fácil configurar un montón. Bueno, pues yo voy a coger IP address, copiado la palabrita, me voy aquí a la consola. Vuelvo a entrar en ella para que lo veáis. Pulso en consola y la tengo. Y aquí escribo IP address 1, espacio, y la dirección que quiero que coja. Pues 192.100. Por ejemplo, 100. Esa misma. Vale, y simplemente pulso intro. Y aquí arriba me dice resultado. La IP va a ser esta, aunque ahora mismo es esta, porque la ha cogido automática del HTTP. ¿Vale? Me voy al menú, le digo restart. Me pregunta que si estoy seguro, le digo que sí, que soy yo, que sí. Pero si yo refresco la página no me va a entrar otra vez. No, no, no. ¿Por qué? Porque la dirección IP ahora es 106. Magia. Aquí está nuestro cacharrito, ¿eh? Tenemos al hecho cámara, pulso el botón, apaga el... Es que no se ve, acerca aún más, ahí, ahora perfecto. Bueno, pues vamos a enlazarlo con nuestro MQTT y en consecuencia con ASIO, ¿vale? Pues entro en configuración, entro en MQTT y aquí le pongo la IP donde tengo el MQTT. 192.168, en mi caso esta, ¿vale? El cliente, si no le tengo puesto al MQTT, utilice usuario y password, aquí da igual lo que pongamos. Pero yo, porque se vea bien, le voy a poner prueba, ¿vale? Ah, ya. Bien, contraseña no necesita. Y como tópico, es decir, con qué nombre va a aparecer, pues le voy a poner otra vez prueba. Si no, va a poner son off. Porque el Tasmota se construyó originalmente para solo. Bueno, pues después de algo así de sencillo, le doy a salvar. Y como siempre, el amigo se reinicia. Un poquito, ya lo sabemos. Esperamos un pelín y se nos va. Ahí está. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que si nos vamos aquí al MQTT y le damos a sesiones, aquí tenemos al amigo prueba, al central, que es el ASIO que lo pusimos la otra vez, ¿os acordáis? En el último vídeo.
y prueba. Ya está conectado. De la verdad. Nos vamos aquí a ASIO. Y bueno, parece que no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Porque ASIO redescubre cuando se reinicia. ¿Vale? Entonces nos vamos a configuración. Configuración del servidor. Reiniciar. Y dentro de un momentito se nos actualizará. Vamos a ver si es verdad. Estamos aquí en resumen y todavía nada porque tenemos el cuadrito negro aquí. Hombre, si yo reflejo aquí a la bestia me va a decir que no, porque no le he dado tiempo. Eso ya lo tenemos claro todo, ¿verdad? Vamos a refrescar un par de veces más. Bueno, ya arranca. Y no lo vemos. Hay un detalle. ¿Os acordáis todos estos comandos que hay aquí? Bien. Lo estoy diciendo así para que cante el problema. Hay un comando que está en Device Control, creo recordar. Bueno, ¿no? ¿En qué zona es? Es el comando set19, ¿vale? Está por aquí, seguro. MQT. El set. Es que hay que leer si los son muchos. Hay comandos para hacer muchas. Así que os vais a creer que es el set19. Si queréis buscarlo directamente, ponéis aquí en el buscador. ASIO. Asmota y os vais a encontrar aquí rápidamente en la primera búsqueda que tenéis que configurarlo y lanzar el lo diré, dice como el MQTT y por aquí abajo el ASIO, ¿vale? Es el set 19.1, así que no. Aquí a la consola y ponemos el voy a buscarlo para aquí está. Setoption 19.1. Pues lo escribimos aquí. Se ve que no lo veo bien. Lo intro y me dice Setoption 19.on. ¿Vale? Bien. Esto va a hacer que se inicie como siempre. Nuestro amigo Asmota. Y cuando estamos así, aquí tenemos nuestro interruptor que se llama on-off. Le podemos cambiar el nombre. Bien, bueno, pues vamos a ver si funciona. Vuelvo a poneros aquí delante y pulsando en on-off. Enciende. ¿Vale? Funciona todo. Bueno, pues ahora queda un poquito más. Volvemos al on-off. Le doy a configuración. Me voy aquí a otros, donde está el nombre on-off, que lo podemos cambiar, en este caso prueba. Y voy a hacer una cosita. Le voy a decir que sea un Belkin Wemo, ¿vale? O mejor, un WebRid. En este caso, como tiene un interruptor, nos iba a dar igual. Me gusta más lo de WebRid. Con un dibujo más bonito.
Le doy a salvar. Se va a reiniciar. Va a tardar un poquito. Eso. Espacio. Y ahora, efectivamente, se llama prueba. Sigue funcionando. Y ahora viene parte de la magia. Fijaros. Aquí arriba dice prueba. Temperatura 29. Prueba. Humedad 48. Señores, ya tenemos en nuestro ASIO el indicador de temperatura y de humedad de nuestra plaquita. No ha sido difícil, ¿verdad? Pero no se queda aquí. Vamos a ir un pasito más adelante. Nos vemos en el mundo real. Un poquito de paciencia. Bueno, nos hemos bajado el prototipo. Y aquí en la tablet, pues si pulso Tool. Se enciende el diodo LED. Si lo vuelvo a apagar, se apaga, ¿verdad? Bien. He usado la tablet porque se ve más grande. Con el móvil es exactamente igual. Si aquí en Home Assistant pulsamos, apagamos y encendemos. Incluso podemos apagar aquí, encender aquí. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿verdad? Vale. Lo curioso viene ahora. Alexa, descubre dispositivos. Iniciando detección. Esto tardará unos momentos. Enciende ahora tus nuevos dispositivos y ponlos en modo detección si es necesario. He encontrado prueba. Para controlar esta luz, di apaga prueba. Apaga prueba. Alexa. Apaga prueba. Vale. Pero como estaba apagada, no hace nada. Alexa, enciende prueba. Vale. Bien, y en la web además nos lo pone. Alexa, apaga prueba. Vale. De acuerdo, vamos a ver. En el Home Assistant. Alexa, enciende prueba. Vale. Ha funcionado. Y dentro de un momento en Home Assistant pues aparecerá encendido. Lo cierto es que cuando Alexa manda sus comandos. Comando se deletrea C O M A N D O. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, gracias, Alexa. Gracias por tus comentarios. Esta chica siempre igual. Como veis, se ha encendido aquí. ¿Eh? Si yo apago aquí, puedo volver a hacerlo. Alexa, enciende prueba. Vale. Como os decía, cuando lo mandamos, tarda un poquito en refrescarse aquí. Aquí se refresca antes que aquí. Pero funciona perfectamente. Bueno, pues ya habéis visto a nuestro prototipo controlado desde la tablet, desde el ordenador, exactamente igual desde el móvil, desde ASIO, desde la propia web de Tasmota y además desde nuestra querida Alexa, apaga prueba. Vale. Y veis que funciona perfectamente. Me parece a mí que, bueno, que como primer experimento más que decente. ¿Os atrevéis? Ahora os toca. Alexa, descubre dispositivos. Iniciando detección. Esto tardará unos momentos. Enciende ahora tus nuevos dispositivos y ponlos en modo detección si es necesario.
Es increíble que hasta gira igual. Bueno, pues esto era la broma, ¿eh? Señores, nos vemos.